Bueno, yo creo que ya podemos felicitar a todos los Juanes y Juanita, porque ya sabemos que es una noche mágica y que, bueno, pues San Juan lleva su nombre, que fue el día también de su santo, que es el único santo que lleva su nombre, porque otro era porque hicieron el milagro tardía, pero sí que la noche de San Juan es por San Juan, es el día que se celebra esta noche mágica, porque además todas las plantas medicinales se cogían en este día, porque tienen todo más luz, todas esas plantas, porque al ser el día más largo, tiene más luz y el rocío de la noche hace que esas plantas pues tengan un efecto para la salud mucho mejor que en otros meses. Así que vamos a hablar con el señor Romero, que además tiene un apellido muy bonito, y este día también esta edición de regalar Romero. Bueno, ¿qué apellido más bonito tiene? Pepe Romero, ¿eh? Sí, yo tengo un apellido tan muy bonito, pero por eso estás tú tan guapísima, porque hoy es el día más bonito del año, está rellenida, está guapísima, que esta noche, así está Pepe, que dice que esta noche se va a portar mejor que nunca. Yo no sé qué le ha hecho tú a Pepe hoy, porque Pepe está impresionante. Y hablando de los romeros, es que claro, mira, la mejor planta que existe en este mundo es el romero. Esto es lo que da, ese cariño que da, esa belleza que da, este romero. Esto no lo da nadie más que el romero. Y hoy, día de San Juan, que hay que felicitar al santo de San Juan, mujeres y hombres. Juanita, claro. Es que puede ser Juanita, Juana, a todas, a todo lo que hoy es el día de ellos, felicitarle, porque de verdad que es un día muy señalado, y más para mí. Para mí es un día muy señalado lo del romero. Hubo un año que no di romero porque no me lo pidió el cuerpo, no sé por qué, no lo di. Pero este año, de verdad, tengo los romeros ya bendecidos todos, están preparados, y este año, el que coja un romero, que yo le dé, no que me lo pida, que yo le dé, yo creo que en vez de un año verde, como siempre ha estado un año verde, seco pero verde, este año va a estar dos o tres años, porque lo he hecho con tanto amor, con tanto cariño, con tanto esto, y lo he pedido de corazón, lo he pedido también, que yo creo que este año la salud y la felicidad para todo aquello que lleva de un romero es bastante grande, de verdad. Además, tenemos que decir que el romero está bendecido, o sea, porque tú siempre lo bendices para que ese tenga mayor energía, mayor fuerza. Sí, yo lo bendigo, o sea, que bendice el romero soy yo, pero lo bendijo con tanto cariño, con tanto amor. Y este año lo he hecho mucho mejor. Yo siempre lo he hecho a la orilla del mar, lo he mojado en el agua. Es que ya sabemos que las aguas están chunguillas, y entonces romero hay veces que se pone negro y tal. Y entonces este año lo que he hecho ha sido, como mi mujer tiene en mi casa, bueno, tiene todos los santos que nosotros confiamos en ellos, que sabemos que, porque todos los santos son buenos. Aquí los únicos malos que vemos somos nosotros, pero los santos son todos buenos, todos, del primero hasta el último. Entonces lo he puesto todos los romeros mirando, o sea, todos los santos mirando al romero, he puesto todos los romeros preparados, arreglados ya. He estado rezándole esta tarde bastante tiempo, y después he vuelto otra vez, cuando fui a cogerlo, a rezarle otra vez. Por lo que ya yo creo que los romeros que mejor bendecidos están son los de este año, porque lo he rodeado de santos, muchísimos santos, vírgenes, de todo, y gente que de verdad, eso sí que dan la verdad, el cariño, la felicidad, porque siempre cuando estamos malos nos acordamos de ellos, pero cuando tú no estás malo y te acuerdas de ellos más todavía. Y entonces, de verdad que los romeros de este año, yo creo que como mínimo dos años van a estar verdes. Mira, yo llevo años viniendo aquí y yo creo que algo de verdad tiene que tener, ¿no? Porque no puede ser casualidad que cada año repitamos que gracias pues a todo, ¿no? Los influjos del combo y tal, estemos bien y que podamos celebrar este día juntos con esta gran familia de los amigos, de Conchita, Manolo, todo tu esposa, que es maravillosa, más un poquito mágica también. Y gente de Madrid, de Bilbao, de San Sebastián, de todos los sitios, para que yo le dé los romeros en el día de hoy. Y hace, me parece que fue tres años, se fueron decepcionados totalmente porque no di, ellos que no me lo pedía, no lo di. Estaba también ese año aquí y pude comprobar que era cierto, pero bueno, por algo sería, así se coge como el año anterior me pasó un caso, oye, que yo me asusté bastante, que cuando estaba bendeciendo romero me vino una nube negra
Y no sabía ya ni a dónde estaba, o sea que me asusté ese momento porque no sabía si estaba dentro del agua, pero no sabía cómo salir. Oye, pues se vino una nube así, me asusté mucho. Y ese año los romeros se pusieron negros. Qué curioso, ¿eh? O sea, que algo hay seguro. Todos los romeros que pues yo siempre dejo un manojo de romero en mi casa y se pusieron negros todos. Pues yo hay romero que tengo puesto a donde tengo mis santos, todos los santos que tengo, y yo tengo romero que, ¿sabes cuántos años puede llevar verde allí los romeros? Ya los romeros se pusieron ya más. Pero lleva al menos 3 o 4 años. Pero yo tengo romeros verdes. Verde. Seco pero verde. Verde. Un sueño. Es una noche muy mágica y además también. Sí, yo es que no sé, Dios me lo da, me ha dado ese poder en eso y lo tengo. No sé por qué, pero lo tengo. Pues a ver, por lo menos 3 años verde. Lo que pasa es que ya se pusieron feillos y te pellejaban. Están verde seco, pero ya tú lo tocas y son 3 años verde seco que si lo tocas, lo mueves, te se van cayendo las hojas, es normal. Con una limpiada coqueta, pues se destroza los de estos. La zona de los santos se limpia la mejor cada 8 o 9 días, pues siempre de tocarlo esto y lo otro, al final termina la varilla sola verde. Eso es normal, ¿no? Pero vaya, cuando lleva así 3 años más o menos, pero que este año yo tengo mucha fe. De eso tengo 300 y pico de ramitas. Bueno, pues a ver si tenemos suerte también, porque también ese día. Hay una cosa, que a lo mejor hay una mesa, que hay 8 personas o 9. Y le doy a 3 y a los demás no le doy, ¿eh? Y es que como no me lo pide que le dé, pues no lo doy. Le doy a los que me sale que le dé. Y los demás me dicen, oye, ¿y a nosotros da? Sí, pues toma, pero eso no vale para nada. Tiene que ser que yo se lo dé. Pero si se lo doy sin que me haya salido de darse, se lo doy, pero vaya, no le vale. Bueno, se van a tener que conformar con lo de San Bernabé, que han dado romero también, pero no es lo mismo. Y también es tradición este año también quemar algo, las hogueras. Y yo creo que ya está todo preparado también para tener una hoguera aquí también. Este año tenemos la suerte que la hoguera que hacemos ahí en la puerta de Pepe el Largo, este año los muñecos la ha hecho mi nieta. Mi nieta Rocío, la de mi Carlos, le ha hecho muy bien, está muy bonito, de verdad que sí. Vaya, qué artista tiene. Sí. Tiene chamba con su chanda, vestido, están genial los dos. Y además, que el que hace de. Porque claro, se quema a Juan y a Juanita, ¿no? Bueno, podemos quemar político también, ¿no? Bueno. Si lo ha hecho bien. Podemos quemar. ¿Qué político quemaría tú? Uy, yo no me voy a mojar. Yo mejor no me voy a mojar, me lo voy a reservar para mí, te lo diré luego tiene el oído. Bueno, pues entonces lo dejamos y te lo reservas. Ya dentro de unos momentos vamos a quemar a Juanito y a la Juanita, que están ahí con su atuendo, la Juanita con un vestido negro de noche, el Juanito con su chanda, vaya bien preparado. Con bueno, tú me has dicho hace un ratillo, que esta noche se va a portar Pepe bien contigo. Porque es que tú esta noche estás para reventar de guapa, ¿eh? Verdad, por ser día hoy tan largo. Pepito, pórtate bien. Pórtate bien, que mira cómo le brilla los ojillos. Los ojitos que no hacen chiribita, ¿eh? ¿Qué estarán pidiendo estos ojitos? Ay, ¿Qué estarán pidiendo, Pepito? Bueno, pues nada, pues feliz día de San Juan a todos y de Juanita, que si no, a ver qué dice, Juanita. Yo le pido a toda la gente, tanto de San Pedro de Marbella o de todas las partes, porque nos viene gente de todos sitios, ya lo he dicho antes, de todos los sitios viene gente al día de San Juan, que Dios le dé mucha salud, mucha fuerza, mucha felicidad y que esté muy unido y que Dios lo bendiga a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Y estos amigos tan maravillosos, compartimos una noche más y que sean muchas más las noches que podamos contarlo, Pepe. Que sean muchas Dios que lo quiera, Dios que lo quiera. Gracias.